Actualmente pues estamos en un proceso de construcción de una nueva edificación hermosa que tiene unas características de altísima calidad y va a tener unas características de altísima calidez y competencia cuando esté todo culminado. Estamos, pudiéramos decir, a un 85% de avance de la obra y con algunas pequeñas necesidades y esta nueva infraestructura darle ya servicio a la comunidad que, bueno, es una de las comunidades más necesitadas y quizás que estuvo desasistida mucho tiempo. Hoy día, pues gracias al proceso revolucionario, recordamos aquel 10 de marzo del 2010, cuando el mismísimo presidente Chávez, comandante Chávez, nos aprobó personalmente, nos hizo entrega de los primeros presupuestos pues, para arrancar nosotros, demoler estas edificaciones paupérrimas que existían y bueno, tener esta nueva edificación. Este equipo multidisciplinario, pues, estuvieron quizás algunas triviales, como algunas fallas en algunos temas de pintura, de pinturas epóxicas, de marcos de puerta, de corrección de algunos tomacorrientes o de algunos sistemas de aguas blancas o aguas negras, que son quizás muy menores, ¿no? Sin embargo, también detectaron algunas fallas importantes, por ejemplo, en el tema del quirófano. Es un quirófano de última generación que está por inaugurarse, sin embargo visualizaron allí el tema de extracción del aire, porque es un aire 100% puro, que no está culminado, tiene algunas fallas de grietas, no siendo inaugurado todavía, que son responsabilidad de las empresas que están ejecutando estas obras, ¿no? Así se hizo ver, así se hizo saber y se hizo llegar un oficio a través de la dirección, el despacho y con el aval y el visto bueno, como siempre, de la comuna Taroa y de los consejos comunales que están siempre presentes y consecuentes aquí, le enviamos las comunicaciones a Corpolara para que estas empresas no reciban más un pago de evaluaciones hasta tanto ellos no terminen de recuperar las situaciones que se están presentando. Hay algunas fallas, hay unas otras cosas que nos faltan, que no son fallas del edificio como tal, sino que son quizás equipamiento de la infraestructura que todavía no han llegado. Entre ellas, una de las más importantes es la planta eléctrica. Nosotros hemos solicitado al FUNDE y al Ministerio una planta eléctrica de 450 kVA, ya que como de todo es sabido, esta zona recibe en numerosas oportunidades en el año racionamientos eléctricos y nosotros no somos expensas de ello, a pesar de que somos hospital, nos recortan 2 o 3 horas diarias la luz. Consideramos que debe ser una planta eléctrica de 450 kVA para que todo el edificio quede operativo 100%, haya o no haya falla eléctrica de afuera. Y el otro elemento importante que nos está faltando son 12 aires fan coil de aire acondicionado para el primer y segundo nivel y 5 aires compactos que van a alimentar todo lo que es la planta baja y las emergencias. No nos han hecho el techo de la entrada para el área de estar de los pacientes que van a ser atendidos. En este espacio donde estamos ahorita es precisamente la entrada al edificio de emergencia, hasta una emergencia pediátrica, una emergencia de adultos, trauma shock, conjuntamente con otra serie de cosas que hay aquí adentro, ¿no? Y uno de los pioneros de punta de la tecnología que estamos haciendo es este aquí de la Carucieña. Ellos se llevaron también, o le pasamos también la novedad a propósito de que hacer un enlace con el ciudadano ministro y con la ciudadana viceministra de Redes y Salud Colectiva, la doctora Linda Amaro, el tema de recursos humanos y el tema de presupuesto, porque nosotros no vamos a inaugurar un hospital sin presupuesto, porque sería una gran falla a propósito de que pues, no poderle prestar el servicio a la gente. Y el tema de recursos humanos tiene adicionalmente que tener ciertas características para poder trabajar aquí. Nosotros hemos visto sus competencias desde el punto de vista de aptitudes, su preparación para diferentes áreas donde va, pero también estamos evaluando sus actitudes, su forma de ser ante la comunidad, porque le decimos a ellos, mira, si tú estás empezando, va a empezar un hospital que debe servirle con amor a la gente y vas a tratar mal a la gente, no puedes trabajar aquí. Porque esto es un hospital que va a servir a gente enferma del cuerpo o de la mente. Primeramente Dios, el comandante Maduro, que anda siguiendo las líneas del comandante Chávez, sabe que con preocupación ve la oportunidad de la creación de este hospital maravilloso que va a descongestionar en un 90% quizás la gente que va a maternidad del Hospital Central Antonio María Pineda.
y que además tenemos la presencia permanente aquí de la comunidad. La comuna Taroa está consecuentemente aquí con los consejos comunales, dando contraloría social e inclusive usando su fuerza física y mental para que estas cosas tengan un final feliz. Y en relación a la parte que actualmente estamos ejecutando, se le está dando unas pasantías a todo el personal que va a ingresar en la parte obrera para que sepan cómo es el funcionamiento de acá de este centro. Ya estamos culminando con esos trabajos, con la instalación de las piezas sanitarias, la instalación de las partes eléctricas, de los tomacorrientes, lámparas, switches. Ya eso está listo, solo falta algunas piezas que no hubo que reemplazar, hubo modificaciones y hubo que reemplazar, pero ya hemos corregido eso y estamos terminando ya de finiquitar esa parte. Yo aspiro a terminar ahorita hasta el viernes, terminé eso ahorita el viernes. Bueno, venimos haciendo seguimiento a todas las sesiones que han pasado aquí. También hemos venido haciendo un acompañamiento de los alumbrados, la electricidad, las cometidas eléctricas, la parte de que falta, y ya gracias a Dios hemos logrado un poco concentrarnos un poco más en los últimos detalles que falta para la entrega del dicho hospital. Esperamos culminar la próxima semana. Esta semana no es imposible culminarlo, pero lo que se quiere es la culminación, sea el día que sea, pero que se culmine bien, que esté en buen estado el funcionamiento del hospital.